Uno de los misterios más interesantes y complejos que ha causado algo de controversia y debate a través de los años con los fans de la épica franquicia de Alien, y en especial de la primera película, es por qué el xenomorfo o el alien realmente no le hizo nada a la protagonista Ripley cuando ella estaba a bordo de la pequeña nave de escape llamada Narcissus, tomando en cuenta que inicialmente ella estaba muy cerca de él y no estaba armada. Como pudimos ver a lo largo de la película, después de que el alien nace de Kane, este crece muy rápido y se vuelve muy hostil y salvaje, matando de una forma brutal a cualquiera que se le ponga enfrente. Sin embargo, cuando Ripley se lo topa, este no la ataca rápido y parece que está como somnoliento y débil. Esta es la razón por la que al final Ripley lo consigue derrotar. Esto es considerado como un tema de debate entre los fans de la saga de Alien, con diferentes teorías que se han propuesto para explicar esto. Sin embargo, sí existe una respuesta oficial y canónica de parte del director Ridley Scott y del artista conceptual H.R. Giger. Es por eso que en este video explicaré detalladamente el contexto y la escena del alien con Ripley, y luego explicaré rápido la teoría más aceptada por los fans, la cual no es correcta, y por último hablaré sobre la explicación oficial de esto, según el director Ridley Scott, el co-guionista Dan O'Bannon y el artista H.R. Giger. Como podemos ver en la película original de Alien, el octavo pasajero, el xenomorfo rompepechos, después de que nace el tripulante Kane, huye del área y muda de piel rápido, mientras está madurando. Es así que se desarrolla de una forma rápida y se convierte en un xenomorfo adulto zángano, el cual empieza a acechar a toda la tripulación, y por eso se esconde en lo profundo de la nave Nostromo. Es así que todos los presentes se equipan con un lanzallamas, los cuales fabrican del equipo que tienen, y también con rastreadores de movimiento, que les permitirán saber dónde está el xenomorfo. Es aquí que Brett decide ir a buscar al gato de la tripulación, llamado Jonesy, y por eso entra en una de las bodegas grandes de la nave, donde sí lo encuentra escondido al gato y bastante asustado. De una forma amenazante, el xenomorfo desciende detrás de Brett, usando las cadenas cercanas que están en ese lugar, y es aquí que lo ataca de una forma brutal, primero apretando y aplastando su cabeza, y luego con su segunda mandíbula lo asesina. La tripulación oye los gritos de Brett, y van a tratar de salvarlo, sin embargo ellos llegan tarde, y no encuentran a Brett, y solo ven vagamente que el xenomorfo se lo lleva. Por esta razón el capitán de la nave Dallas decide entrar a los ductos de ventilación de la nave, donde sabe que está la criatura, ya que él quiere sacar al xenomorfo de este lugar, para así evitar que mate a más de su tripulación, y para eventualmente expulsarlo de la nave. Sin embargo, el monstruo de una forma inesperada lo consigue emboscar y se lo lleva, aparentemente matándolo. Lambert se asusta mucho por todo lo que está ocurriendo, ya que se da cuenta de que el xenomorfo parece que quiere matarlos uno por uno, y por eso les implora a los que quedan, que son Ripley, Parker y Ash, que es mejor escapar en la nave de emergencia. Sin embargo, Ripley dice que esa nave es muy pequeña, y no van a poder meterse en hipersueño 4 personas, junto con el gato Jonesy. Es así que el xenomorfo ataca y asesina también de una forma brutal a Lambert, quien se paraliza por el miedo, una vez que ve a la criatura, y también a Parker, solo dejando viva a Ripley y a Jonesy. Aquí vemos que el xenomorfo de una forma agresiva se acerca a Lambert, y cuando Parker intenta distraer a la criatura, esta se voltea muy rápido y lo hiere con sus garras, luego le destruye la cabeza con su segunda mandíbula. Posteriormente procede a matar a Lambert de una forma brutal, ya que después Ripley encuentra el cuerpo de la mujer todo retorcido y contorsionado de una forma muy dolorosa. Ya después Ripley activa el sistema de autodestrucción de la nave Nostromo, y se mete en la pequeña nave de emergencia llamada Narcissus, junto con el gato Jonesy. Es aquí que ella se da cuenta con horror, mientras se prepara para meterse en la cápsula de hipersueño, y mientras ella se está cambiando de ropa, que ella nota que dentro de las tuberías de la nave está el xenomorfo, ya que ella se acerca a programar la nave, y es aquí que el alien estira su mano, y luego saca su segunda mandíbula de una forma amenazante. Sin embargo, a Ripley parece que no la ataca para nada, y el xenomorfo aparentemente se ve como que está adormilado o dormido, y simplemente se queda ahí en los tubos de la nave sin moverse. Posteriormente solo ataca a Ripley cuando ella activa un gas especial de las tuberías, que forza a que la criatura salga de su escondite, y ahora sí el xenomorfo ya vuelve a portarse más agresivo, aunque todavía de una forma menos ágil y salvaje que antes. Esta es la razón por la que Ripley consigue derrotarlo sola, al sacarlo de la nave y al quemarlo con las turbinas de esta. Ahora que ya tenemos el contexto completo, quiero explicar la teoría de los fans y lo que realmente dijo Ridley Scott, el guionista Dan O'Bannon y el artista H.R. Giger respecto al tema. Muchos fans han asumido erróneamente por años que el xenomorfo no ataca a Ripley porque ésta se encontraba reposando y descansando, después de que ya había comido mucho, ya que algunos de los fans asumen que el alien se comió a Brett, a Dallas, a Parker y un poco a Lambert. Por eso, al estar muy llena, la criatura estaba dormida, y por eso mismo, sus reacciones serán más lentas. Curiosamente, esto es completamente incorrecto, y en realidad el co-guionista de la película Dan O'Bannon, junto con el director Ridley Scott y el artista conceptual H.R. Giger, sí tienen una explicación precisa para esto, además de que existe otra explicación canónica para el tema. El guionista Dan O'Bannon originalmente conceptualizó al xenomorfo como una criatura civilizada y avanzada, que tenía un ciclo de vida muy curioso, ya que este iniciaba muy salvaje y grotesco, demostrando una agresividad y violencia increíbles, pero llegando a su etapa adulta, el alien iba a perder su sed de sangre y se convertiría en un ser civilizado e inteligente. El director Ridley Scott descartó este concepto y mejor transformó al xenomorfo en algo más simple y animalístico, ya que Scott sabía que esto sería más efectivo y escalofriante para la audiencia. Es aquí donde entra la explicación de qué pasa realmente en la nave Narcissus y por qué el xenomorfo no ataca a Ripley. Inicialmente, después de modificar el ciclo de vida del xenomorfo y dejarlo como un ser más feroz y animalístico, el director Ridley Scott, junto con el artista conceptual H.R. Giger, planearon que el xenomorfo tuviera un ciclo de vida y una expectativa de vida muy cortos. Esto derivado principalmente de lo rápido que se desarrollaban dentro del cuerpo de sus víctimas, y también después de que nacían, ya que cambiaban de piel y crecían muy rápido. Según Ridley Scott, la expectativa de vida de este xenomorfo Big Chap y el concepto original era que solo viviría como adulto entre algunas horas y unos cuantos días como máximo, dependiendo de si ya había cumplido con su propósito o si todavía no. Tomando en cuenta esto, entonces podemos decir que en esos momentos, cuando Ripley se lo topó, el xenomorfo ya había encontrado un buen lugar donde esconderse, para morir ahí solo. En esos momentos se supone que el alien ya estaba muriendo, por eso actúa así tan lento, y no ataca a Ripley de forma directa, hasta que ella activa los gases de la nave que lo molestan, y lo forza a salir. Como sabemos y como pudimos ver en la versión del director de Alien, existe una escena eliminada que sí se considera canónica en la franquicia, y es la grotesca y memorable escena del método reproductivo alterno del xenomorfo, o cómo se reproducen los aliens sin una reina, que es a través del proceso de Eggmorphing. Como muchos de ustedes que son subs de antaño y fans de la saga de Alien y del canal, sabrán que cuando un xenomorfo se encuentra solo, en la ausencia de una reina y de una colmena como tal con otros xenomorfos, este puede reproducirse de forma sexual. Es por eso que un xenomorfo zángano puede capturar a humanos y a diferentes animales, a los cuales los expone a una resina especial que secreta, la cual está compuesta de enzimas y hormonas del crecimiento. Es esto lo que deshace el cuerpo de la víctima y todo el tejido orgánico, ya sea de humanos o animales muertos, y transforma la carne y el hueso junto con la sangre y los diferentes fluidos en un ovomorfo o en un huevo de alien. Algo muy importante que hay que notar respecto a este proceso es que aunque parece que las presas orgánicas se transforman directamente en los huevos del alien, según Ridley Scott, esto no ocurre precisamente, y lo que pasa es que las víctimas y el tejido orgánico en realidad sirven de nutrientes para formar al ovomorfo, o al huevo de alien que tiene una brazacaras adentro. En el corte original de la película, que ahora se conoce como el corte del director, la escena aparece donde Ripley se topa con Dallas todo moribundo, quien está en una especie de capullo, en lo que parece ser una colmena pequeña de xenomorfos. Aquí él está sufriendo mucho de dolor, y está agonizando de cierta forma, ya que su cuerpo está siendo transformado en un huevo de xenomorfo, y es por eso que él le pide a Ripley que por favor lo mate. Luego, cuando Ripley se voltea y mira detrás, ve que hay frente a ella lo que parece ser un ovomorfo con una cabeza humana. Luego Dallas le dice débilmente que ese era Brett. Por esta razón Dallas le pide otra vez que lo mate, y aunque Ripley dice inicialmente que lo puede salvar, Al ver la terrible situación en la que se encuentra su capitán, es así que ella usa el lanzallamas en contra de su capitán Dallas y en contra de Brett, quien ya casi es un ovomorfo completo, pero aún sigue vivo. Tomando en cuenta esta escena y los comentarios de Ridley Scott, entonces podemos concluir que como el xenomorfo ya había cumplido con su propósito y objetivo, que era el reproducirse, entonces él ya estaba listo para morir, porque ya había creado los ovomorfos, y por eso buscó un lugar tranquilo donde esconderse y morir. Según Ridley Scott, la criatura curiosamente eligió la nave de emergencia porque la nave más grande, Nostromo, estaba a punto de explotar y tenía activada una fuerte alarma que anunciaba esto constantemente, generando mucho ruido. Como el xenomorfo solo quería morir, entonces entró a la nave de emergencia, donde no había tanto ruido, y por eso él se escondió en las tuberías de este lugar. Aunque esta era la explicación que el director Ridley Scott y el artista conceptual H.R. Giger dieron al respecto del tema, en realidad sabemos que los xenomorfos en el canon actual de Alien no mueren tan rápido, y son criaturas muy feroces e inteligentes, que sirven por mucho tiempo de una forma fiel en una colmena. Entonces, tomando en cuenta esto, y el canon actual de Alien, de las diferentes películas secuelas, así como los cómics y novelas canónicos, y tomando en cuenta también el hecho de que la franquicia continuó después de la primera película, yo concluyo que lo que pasa en verdad es que el xenomorfo quedó muy cansado y agotado, por haber acabado con todos los miembros de la tripulación, y por transportar sus cuerpos a ese lugar, donde él inició el proceso de Eggmorphing. También es muy probable que este proceso sea algo que drene de energía al xenomorfo zángano. Por eso en efecto sí estaba reposando en ese lugar, y cuando Ripley se acercó, este sí se dio cuenta que estaba ahí, pero decidió no atacarla de inmediato, porque antes ya había terminado con toda la tripulación, e inclusive con aquellos que eran hombres fuertes y que traían lanzallamas. Como el xenomorfo sí estaba muy cansado, lo más probable es que él sí iba a matar a Ripley, pero cuando se sintiera un poco más enérgico, y cuando descansara un poco. Como el xenomorfo no la vio como una amenaza directa, y como ambos estaban encerrados en esa nave compacta, donde ella no se podía esconder realmente, entonces el xenomorfo por eso no la atacó rápido, y cuando Ripley le lanzó los gases y lo forzó a salir, este se enojó, y por eso sí procedió a atacarla e intentó acabar con su vida, aunque de una forma débil, ya que él se estaba recuperando de haber llevado a cabo el proceso de Eggmorphing. Y bueno, esta es la explicación detallada de por qué el alien no mató a Ripley cuando podía dentro de la nave Narcissus durante el clímax de la primera película. Sinceramente, este tema me parece uno de los más interesantes y complejos de la primera película de Alien, ya que en efecto muchos asumimos que el alien estaba dormido, y sí parecía que este era el caso por haberse comido a todos. Y aunque por mucho tiempo yo pensé esto también, cuando vi los materiales extras y las entrevistas con Ridley Scott y H.R. Giger, sí me gustó mucho que sí comentaran sobre este tema, y que sí tuvieran esa explicación respecto al comportamiento del xenomorfo, ya que tomando en cuenta que cuando se estrenó la primera película de Alien, no sabían todavía que sería un éxito en taquilla y con la gente. Por esta razón el xenomorfo como tal se ideó como un concepto un poco más contenido, al cual con las secuelas sí se le dio una mitología más amplia, y también se le dio una explicación adicional a esa curiosa escena después de todo. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías el por qué el alien no mató a Ripley en la nave Narcissus? ¿Conocías la información que reveló el director Ridley Scott sobre este tema y que en realidad el xenomorfo estaba muriendo? Y por último, si estás de acuerdo con mi conclusión de que el proceso de Eggmorphing es algo muy agotador para el xenomorfo zángano, o tú tienes otra teoría para explicar esto. Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué el xenomorfo no mató a Ripley dentro de la nave Narcissus durante el final de la primera película de Alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.